aquí en el Battle of Stalingrad. Y bueno, no sabía muy bien cómo llamar a este vídeo, porque es como una configuración de controles, pero un poco distinta. Ahora veréis por qué, lo que vamos a explicar. Bueno, pues hice un vídeo ya de controles, que quizás se ha desactualizado un poquito porque han añadido más controles, pero bueno, sigue siendo válido para configurar, pero hoy quiero tocar otro tema, ¿de acuerdo? Mucha gente cuando entra al juego de nuevas y le da por configurar los controles, se siente completamente perdido, le sobrepasa tener tantos controles que no sabe ni dónde ponérselos. Hay muchos aviones, muchos motores que requieren sus propios controles y a veces nos podemos sentir un poco como en la foto esta que estáis viendo, ¿no? Completamente saturados. Y bueno, pues no todo el mundo tiene la paciencia como para entrar en estas interfaces, que no son siempre las más intuitivas. Pero bueno, yo creo que merece la pena y voy a hacerlo porque mucha gente decide copiar a otros, coger la configuración de otros y simplemente volar con eso. Ni se molesta en setearse los controles. Directamente además hay un archivo que se puede copiar de la carpeta del juego y bueno, pues meter todos los controles ahí. Y luego esto al final es una solución que no es buena porque tú no vas a recordar dónde has puesto las cosas. Vas a tener que ir uno por uno comprobando dónde tienen los controles puestos que has copiado del otro. Y no van a estar adaptados a ti, ¿de acuerdo? Entonces, esto es algo muy importante. Creo que debéis adaptar la configuración de controles a lo que sea más cómodo para vosotros. Estudiar un poquito y molestarse en gastar tiempo poco a poco en ir puliendo esa configuración, porque de ese modo veréis que es mucho más sencillo poder pilotar bien y hacer varias cosas a la vez sin tener que estar pensando en hostia, ¿dónde está el botón? Ahora tengo que levantar la mano para llegar a él y todo eso. Así que os voy a enseñar un poquito cómo tengo yo puestos mis controles. Voy a hablar un poquito del JTAS que tengo, que también hice un vídeo del JTAS y prometí que haría un segundo vídeo también comentando cómo tengo yo puestos todos los botones, así que vais a tener la oportunidad de verlo, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí podéis ver un poco cómo tengo configurado mis controles, ¿de acuerdo? Lo he puesto todo de la manera más cómodo. Obviamente está sujeto a cambios, si encuentro que algo es más cómodo o me apetece asignar algo, sacan nuevos aviones con nuevos controles o lo que sea, lo puedo retocar. Pero bueno, en resumen empiezo por el joystick, ¿vale? Que es el VK Gladiator. Quiero hacer un apunte, ¿de acuerdo? Porque la gente tiende a pillarse pues periféricos muy caros, ¿no? Tipo el Warthog, el JTAS también, el Warthog, el Birpril y todo esto. Esos mandos tienen muchísimos botones, son muy buenos si usáis, por ejemplo, simuladores como el DCS. Pero bueno, yo pienso que para el IL-2 esto es más que suficiente. Yo prefiero esto porque sobre todo es más pequeño y todo lo tengo al alcance de la mano, ¿de acuerdo? Yo he probado el Warthog en casa de un compañero, pero a mí me resulta incómodo. Sí, la calidad es buena, pero a mí me resulta incómodo, por ejemplo, sobre todo el JTAS. No llego a alcanzar todo con la mano, ¿de acuerdo? Hay botoncitos en la base, tengo que soltar el mando, clicar la base. Entonces yo pienso que esto para mí es lo ideal. Tengo todo a mano y luego lo veréis en el vídeo cómo yo puedo manejar todo, por ejemplo, en el mando de gases sin tener que levantar la mano, ¿de acuerdo? Sería la hostia ya perfecto si tuviese el mando dividido, como si fuese para dos motores. Eso ya sería la releche. Pero bueno, yo os digo que el Thrustmaster este, con el mod que le hice del chasis, que también podéis encontrar el vídeo ahí en mi canal de cómo hacerlo, se queda un mando, vamos, súper súper bueno y no hace falta dejarse tanto dinero. Entonces empiezo por el joystick, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo primero quiero hablar de este botoncito, está aquí en la base, y si lo dejas pulsado cambia el modo, ¿de acuerdo? Este botón hay que dejarlo pulsado, pero este no.
Este no hace falta dejarlo pulsado, le pulsas y todo se pone una luz que aparece aquí en verde o en rojo y cambia los botones un poco, ¿de acuerdo? Cambia solo los de aquí, no los de la base, desgraciadamente. Pero bueno, yo este no lo uso pues porque se me jodió hace tiempo y tal y no lo uso. Uso este. Entonces, si no lo pulso, pues utilizo el gordo para los cañones. El gatillo para las ametralladoras y con eso puedo seleccionar si quiero gastar uno u otro. Si quiero apretar los dos a la vez, pues aprieto los dos a la vez y de todo. Y si lo pulso, pues tiro o cohetes con el gatillo o bombas con el pulsador, ¿de acuerdo? Y aquí tengo pues una seta, que esto es muy importante para mí, que es tener el zoom aquí. Es muy cómodo para mí, puedo usar el zoom mientras manejo y me es muy intuitivo. Y aquí, por ejemplo, algo que también uso mucho, pues es el trimado del elevador. Para aviones que se ponen duros de mando, como el 109 y tal, pues es muy recomendable tenerlo siempre a mano, que sea cómodo y que no tengas que levantar la mano para usarlo. Pues aquí en la base, este no se ve muy bien, pero es un botón grande rojo que lo uso para centrar el track gear. Aquí hay uno pequeñito que lo uso para arrancar el motor o apagarlo. Y luego, pues aquí hay una serie de botoneras que lo utilizo pues para los whispers del TS, para comunicarme entre distintos canales, ¿vale? Comunicaciones de equipo, ¿de acuerdo? Aquí tengo los controles de las bombas, cambiar los modos de sueltas, si quiero armarlas o desarmarlas, el intervalo de sueltas, si quiero que se lancen pues, cada 0,25 segundos, cada medio segundo, etc. Y aquí pues, las luces, las de cabina, navegación, aterrizaje, etc. Aquí tengo pues cosas secundarias que no uso demasiado, como los aerofrenos, la sirena. Lo tengo a la vez, pues porque cuando voy a picar, lo pulso y se pone todo. Y aquí, por ejemplo, el modo para la mira giroscópica, para los americanos y tal, ¿de acuerdo? Esto es muy interesante porque es un eje. Entonces aquí pues coloco las RPM de los aviones y se queda fijo. Este eje tú lo mueves y no tiene muelle, se queda fijo. Entonces, para aviones como el P-51, los rusos, mueves ese eje, es bastante preciso, la verdad. Y me gusta llevarlo ahí las RPM. Es un buen modo para ponerlo ahí. Me gusta mucho ponerlo ahí. Y no tengo que usar las teclas. Y ya paso al mando de gases, ¿de acuerdo? En estas setas, como veis, están a mano todo de mi pulgar. Entonces tengo radiadores, dos tipos, los radiadores de agua o, por ejemplo, las aberturas en los motores radiales, los inlets y los outlets, ¿de acuerdo? A veces los coloco dos en el mismo sitio, como ya expliqué en el primer vídeo de controles. Y aquí tengo, por ejemplo, los flaps. Este lo tengo, por ejemplo, sin asignar, que igual coloco cosillas de la mira. Aquí tengo, por ejemplo, el control de las RPM del compresor para los P47. O si hay etapas, también lo tengo aquí. Aquí tengo el botón para la potencia de emergencia, inyección de agua metanol, por ejemplo, para el Spitfire o el A5 o aviones que lo tienen. Y aquí, por ejemplo, pues por detrás, que esto lo tengo con los dedos índice, anular y todo esto. Meñique, tengo la mezcla de combustible, que es un eje también, entonces me gusta tenerlo aquí. Esto es pulsar para hablar en el TS, ¿de acuerdo? O en el Discord, donde lo tengáis. Aquí abro el mapa para abrirlo rápidamente. Aquí hay una pequeña seta, que es como un joystick de mando de la Play, que simplemente lo pulso para. Lo aprieto y desbloqueo la rueda de cola. Y no tengo que soltar la mano del mando de gases. Con el peligro de que te pegue un trompo al avión. Lo tengo ahí y puedo controlar perfectamente con los pedales y con esto aquí lo pulso y se bloquea y se desbloquea. Y aquí tengo un botón que se pulsa para arriba o para abajo y pues puedo pasar de modo a auto, a manual, el paso de la hélice o los radiadores. Por ejemplo, en el 109 tienes el paso, lo puedes colocar en manual y los radiadores igual. Y entonces, pues si quiero pasar los radiadores a modo manual, lo clico y entonces me voy aquí al control de radiadores y toco de aquí. Y si quiero controlar, por ejemplo, el paso de la hélice en manual, como en el 109 no es un eje, el 109 controlas directamente el ángulo de la pala y hay que estar totalmente corrigiendo todo el rato conforme la velocidad que llevas o la potencia que llevas, necesitas simplemente añadir o quitar. Entonces, por eso tengo esto, que son como unas levas. Y aquí tengo el paso de la hélice en modo manual, añadir o quitar.
o la distancia de apuntado para la mira giroscópica, que ya expliqué también en el vídeo de la mira giroscópica cómo lo hago, ¿de acuerdo? Esto actúa como un eje en el mando por defecto. Entonces, para yo conseguir que estos sean dos botones, según para qué lado lo pulse, he tenido que usar estos dos programas, el Configure VJoy y el Joystick Gremlin. Bueno, pues el Configure VJoy es esto, sin más, hay que descargárselo. No tiene mucho misterio, es simplemente activarlo y punto. No hay que configurar nada. Y el Joystick Gremlin, que es este, pues aquí, por ejemplo, tenéis el modo este y vais a ver la función que yo he activado para poder mapearlo como yo quiero, ¿de acuerdo? Entonces, esto es activo. Tengo la Z Rotation está puesto. Y entonces se usa como dos botones mapeados de manera distinta. Y eso es todo en cuanto a la configuración. Ahora vais a ver en un vídeo pues cómo con la mano puedo mover las cosas en combate y todo esto. Muy bien, pues estamos aquí ya con la configuración de despegue, ¿de acuerdo? La realista, he puesto el radiador abierto en modo manual, un poco de flaps, trim me parece que era el 0. Y bueno, pues ya veis, ahí vais a ver la vista del JTAS. Vamos a despegar. Vale, avión al aire, subo el tren de aterrizaje, que esto sí que lo tengo puesto en el teclado, pero no es algo que se use demasiado en combate. Y bueno, pues ahora ya veis, como siempre tenemos al tonto de la puta radio. Y ahora ya pues aquí, mirad, puedo subir los flaps sin tener que soltar los mandos. ¿Veis? Puedo... Esto no lo veis, pero con el joystick puedo poner el trim ahí al 1. Puedo pasar el radiador, como veis lo tengo en manual. Puedo manejarlo con estos controles, ¿veis? Lo cierro. Y aquí pues le doy a estas teclas y lo pongo en automático, esta de aquí. Lo subo para arriba y lo pongo en automático, ¿veis? Puedo abrir el mapa con esta tecla. Aquí pues puedo pulsar el web sin soltar las manos. Y ahora, por ejemplo, mirad, le doy aquí abajo, pongo el modo en manual. Entonces quiero mantener 2600, ¿de acuerdo? Esto no es como el de los americanos. En los americanos, ¿veis? Seleccionan las RPM. Pero aquí en los alemanes va fijo, ¿de acuerdo? Entonces... Se me ha olvidado activar eso del joystick Gremlin. Como veis, no estaba funcionando sin el joystick Gremlin, ¿veis? Entonces ahora ya puedo manejar el paso de modo manual. Y bueno, con los americanos, por ejemplo, tú seleccionas las RPM de las hélices y se ajusta el paso automáticamente. Con los alemanes no, con los alemanes en modo manual manejas directamente el ángulo de las palas. Entonces, como veis... Yo me puedo revolucionar el motor demasiado, ¿de acuerdo? Si me paso. Entonces, ¿veis? Lo que puedo colocar en automático. Pero si lo coloco en manual... Mirad. ¿Veis? Yo bajo el morro. El avión coge velocidad. Y esto coge RPM, ¿veis? Entonces tengo que bajar. ¿Veis el relojito aquí? Tengo que bajar el paso. Esto viene bien pues para manejar el motor si os lo rompen o algo así. Lo contrario, si subo, pasa menos aire por las hélices y entonces las RPM bajan. Para mantenerlas altas tengo que manejarlo en manual. Como veis. Muy bien. Pues ya habéis visto unos ejemplos.
Vamos a combatir un poquito con esto. Vale, pues estamos aquí en el Berloga, chavales. Tengo esto puesto encima una especie de caja de mierda y me tapa media pantalla, así que va a ser un poco complicado. Pero bueno, por lo menos veis un poco cómo manejo pues alguna cosa, el zoom o los trimaos o yo qué sé. No puedo sacar todo a la vez, no puedo sacar el J así y el joystick a la vez. Pero bueno, dependerá más o menos de ciertos aviones que se usa más o que se usa menos. Entonces vamos a intentar reventar algo en plan a saco. Tampoco quiero entretenerme mucho. Voy a ir en plan a saco, me da igual morir, es el Berloga. Vamos a ver, aquí tenemos... ¿Qué coño? Es un Mustang. Vale. Vamos a ver, aquí estoy dando un poquito de trimao. Vamos a ver si le podemos entallar a este capullo. ¡A tomar por culo! Bueno. ¿Y qué tenemos ahí? Otro Mustang. Eso no sé qué mierda es. Pero vamos a por él. Está en el puto lado de la pantalla de la caja y no lo veo. Vamos a ver esto. Vale, yo creo que se ha hostiado. Bien. Ya os digo, tengo una caja que me tapa media pantalla. El lado... la izquierda me lo tapa. Vamos a ver, chavales, ¿qué pillamos por aquí? Ahora pillaré igual otro avión, ¿vale? Para que veáis el otro lado. Esto es un Speedy y esto es otro Speedy, creo. Eso es otro Speedy, sí. Vale, pues vamos a trepar. Vamos a ver si nos cargamos otro más, por lo menos. Y arriba es otro Speedy. Vale, vamos a por este. Vale, este va a trepar. Y es un 262. Uy, 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 uy. Que se hostia el subnormal. Vale. Vamos a colocarnos encima de ese. A ver si no nos ve pasar. Estos panaditos yo lados a por el pavo ese. Creo que no tengo nadie detrás. ¿Esto qué coño es? T-47. Vamos a por el T-47. ¿Veis? Ametralladora y cañón. Ahí está. ¿Veis? Puedo seleccionar con qué quiero disparar. Y los hago mierda. En plan, puedo seleccionar. Y así no gasto munición. Ni nada. Aquí hay otro Speedy. Bueno, yo creo que vamos a hacer esta pasada y ya lo dejamos y ponemos otro avión igual. ¡A tomar por culo! Muy bien. Vamos a pasar a los americanos. Bueno, pues ahora estamos con los americanos. Y aquí veis, tengo la potencia... la mezcla y la mira giro, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver si podemos encontrar a alguien. Voy a poner todo a tope, que para 5 minutos, ¿veis? Subo aquí las RPM. Bueno, ahí lo que tenemos es un 109, así que vamos a ver si le podemos engatillar ahí con la mira para que veáis cómo va. Vale, yo tengo más energía que él.
a trepar. No te preocupes. Ahí se está cayendo el ya. Vale, ahora vamos sobre él. Ahora va a hacer sus mankings. Tiene un speed detrás. Un 262. Bueno, a esto es. Con la mira giro es muy jodido darle a esos. Y al 262 va a ser imposible pillarlo. No, estos son 109. Ahí he puesto un puntito de flaps, como veis. Han prendido. Otro 109. Bueno, vamos a intentar darle a este con la giro. Subir la distancia, pero veis que yo puedo ajustar conforme me acerco. Joder, es que da giro para estas maniobras, es muy jodido. Hay que disparar ahí al bulto cuando giro en esas maniobras, no. Pero bueno, habéis visto el ejemplo. Así que nada. Bueno, chavales, pues espero que os haya molado el vídeo de los controles. Y bueno, pues os sirva para motivarse a hacer vuestra propia configuración, probar los sitios en los que todo os resulta cómodo y esté a mano, antes que simplemente pues copiar la configuración de otro y luego tener que adaptarse a ella. Y bueno, ya conocéis también un poquito cómo tengo configuradas las cosas. Si por lo que sea queréis probar mi configuración, voy a colgar un enlace ahí con el vídeo donde podréis ver esta imagen también. Así que nada, chavales, hasta la próxima.